¿Qué, Clarita? La bajita, porque me niego a decirle la magnífica, porque de eso de magnífica no tiene nada. ¿Ok? Clarita, la bajita, pues osó convocar un acto de repudio, ¿no? Porque eso no fue una caravana Exacto. en sí, fue un acto de repudio por delante de la puerta de Alexander Otaola, o sea, por delante de la puerta del rancho. Vamos a aclarar esto. Maya, me recordó a los que le hicieron a Sayli de Amarillo o a Ileana Hernández, que le hicieron tantos A en Eliana, la por puerta de la favor. casa. Sí, A no me Fulvio. refiero por la persona, sino por el montaje. Sí, entiendo. Eso es lo que hacen los comunistas. En la puerta de tu casa te montan un acto de repudio. Y recordemos que Clarita ya o había organizado anteriormente, cuando Alex vivía en Brickell, por frente al edificio, una caravana también. Ella es fanática de hacer actos de repudio, de verdad, comunistas, tú sabes, al estilo Directamente. comunista. Bueno, pues Clarita, pues convocó esta caravana. Oye, los odiadores, yo creo que ni Sasha Tirador fue chica. Qué ridícula. Coño, si tú vas a convocar algo, por lo menos habla con los enemigos antes de convocar. Es que no entiendo nada, no entiendo nada. Mija, antes de tú hacer eso es como los votos en el Congreso. Si tú necesitas pasar una ley, lo menos que tienes Cabildeas, tú que cabildeas, tú haces lobby hacer primero. es Claro. votar. No, digo yo. Claro, eso es así. Puedes ir. ¿Tú crees? No, mira, que tengo el juego de voleibol del niño. Ah, bueno, entonces vamos a dejarlo para el sábado que viene, ¿no? Es así, es así. Digo yo. Es Porque así. si no puede ir ni tu propia gente, imagínate tú. Bueno, tenemos las imágenes cortesías de los memes de Luis. Porque él contó los carros. Porque con todos los carros, claro que sí. Mira, hay varias cosas que quiero yo aclarar y vamos a ver las imágenes. Por favor, comparte. Y esto es muy, muy importante para nosotros. Esto es una victoria muy grande, muy, Yes. muy grande. Primero que nada, no es solamente el fracaso de este acto de repudio, porque hay que llamarlo como es, de un acto de acoso en el hogar de una persona, su propiedad privada, ¿sabes? Ojo ahí, que Yes. yo sé que no parece que no es delito porque se puede hacer, pero roza, roza con el acoso, con la persecución y por supuesto los cubanos recuerda absolutamente a unas turbas organizadas, un acto de repudio, porque si tú te quieres manifestar en contra de alguien, tú tienes muchas plazas públicas, ¿verdad? Para hacer algo así. Pero bueno, dejémoslo ahí, se puede hacer, ¿ok? El fracaso de esto no solamente es por la persona que lo organiza, que es una fracasada, que está desesperada, que está descoordinada, que el bulldog de Alexandre Otaola la cogió por aquí, por supuesto no la ha soltado, si no se debe a que, señores, es mentira la desaprobación masiva que ellos quieren hacer ver contra la alcaldía de Alexandre Otaola. Son muy poquitos haciendo mucho ruido, ¿vale? No solo sí, porque se puede achacar a que, bueno, es Clarita que no supo organizarlo. No, 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 es que no existe, porque si hay tanto odio hacia Alexandre Otaola, y si él no va a ser alcalde, porque si la marihuana y si no sabe inglés, eso se hubiera puesto así. Bienito. Eso no existe tal cosa. Por eso la campaña, y con esto pasamos a las imágenes, Liu, por eso tenemos que enfocarnos en los que estamos apoyando, impulsando la alcaldía de Alexandre Otaola en ganar en las otras comunidades, más que enfocarnos en ¿cómo decirte?, en contrarrestar esto. Que no es nada, en ganar las comunidades que no conocen a Alexander Otaola. Por eso la caravana de Alexander sí fue un exitazo. Entonces, trabajemos todos en nuestras comunidades, señores, en hablarle a las personas. Vaya al dominicano que está frente a su casa, me refiero a la gente del Miami-Dade En el College, trabajo. en el trabajo, háblale, enséñale los puntos de campaña. Cada uno de nosotros es un activista, ¿sabes? Y tú dices, no, un voto es un voto, un voto es un voto. Entonces, quiero ir. Creo que esto es de verdad para saboreárselo como un lunes de gloria, que me lo disfruto, porque además son todos tan pocos. Es que, hoy lo que vamos a ver es un festival de la desvergüenza, como hemos visto decir, el festival de la desvergüenza y el material humano con el que cuenta el castrismo para pelear contra nosotros. No, chicos, esta guerra se ganó hace 500 años. Está Más ganada hace que eso, rato. Está ganada hace rato cuando tú ves los peones que tienen ellos, son estas cosas. Y además, valga decir que la caravana de Alex sí fue multitudinaria, sí, fue aplastante, claro. fue súper, súper, súper mega 35 mil veces esta caravana que usted va a ver en este momento. Vote por Alexander Otaola. Mira aquí
Hoy las Clarias, ¿dónde están? Deben estar furiosas. Hoy no, en Navallaja, cuando estos fracasos no pueden, ellos no, yo no eso cuando... No, 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 pero seguro vienen aquí ustedes, perras de Otaola, Otaola, seguro algo van a decir. Bueno, mira aquí, este es un videito que nos hizo los memes de Luis, de los memes de Luis, para contar los carros, pero hay un detalle muy curioso aquí, mira aquí. Comparte. Espérate. Oye, cuando yo vi eso, yo dije, wow, son más carros de lo que yo pensaba, chica. 16 carros. Óyeme. 16 carros, mira. Yo quiero decir a Clarita, porque Clarita, yo sé que tú no estás invitada a ninguna. Espérate, porque falta la mejor parte. Dame un segundito, porque ahora vienen de regreso. Yo dije, wow, 16 carros. ¿De regreso cuántos? De regreso, estamos hablando de la esquina de Alex. O sea, estamos hablando de esta en la puerta de Alex, que estaba la policía ahí para protegerlo, dicho sea de paso. Esa es la puerta del rancho, ¿verdad? Vimos pasar para este lado la caravana y ahora vamos a ver cuando dieron la vuelta. La vuelta de la manzana. Media vuelta. A ver, mira esto. Y voto va para la Otaola, están por el también, alcalde de Miami. Ay, mira, yo... En cualquier evento de Ale, no es que los eventos de Ale son masivos, no tiene comparación, en la hora, cada hora no cabe un carro ahí, es que parquear en casa, en Miami, en el downtown para llegar a la puerta de Ale. Ay, Dios mío, caballero. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando yo vi 15 carros, dije, oye, hay más carros de lo que yo pensaba. Sí. Eran el tráfico que habían obstaculizado. Ponlo de nuevo sin sonido para mí. Volver a mirar. Ahora lo vamos a ver otra vez. Porque en la vida real era el tráfico, eran los carros que habían obstaculizado. Sí, claro, pues este tráfico que además... Y tuvieron suerte, porque ahí, imagínate, no pasa nada. Si no hay una fiesta de Alexander Otaola, no pasa nada. Mira. Hubieras protestado en Halloween, chica. Y así te hubieras confundido con la gente que está ahí. La gente que estaba llegando. No sé, digo yo. Entonces, bajo un momento. Son muy brutos. A ver, caballero, esta calle donde vive Alex es una calle de solamente dos vías. O sea, quiere decir que va una para allá y otra para acá. Si tú haces un lugar, llegas a una esquina y esperas tus cuatro carros, y tú dices, estoy esperando aquí, pues trancas la calle. Y por tanto, si esperaron media hora, pues media hora trancaron la calle. Todos los carros que vienen atrás a partir del quinto son tráfico. O sea, los 10 carros que están... Correcto. Pero además, no hay presupuesto para cartel ni nada. Tenían carteles, que es lo que quiero saber, si tenían carteles o algo. Creo o algo, mira. Déjame ver. Una banderita. Yo te digo una cosa. No, pero una banderita no. Tiene que ser algo contra Alexandre Otaola. Mira, una bandera cubana y ya. Ya, es solamente yo estoy pensando aquí. Ese era el quinto, ya. No, yo estoy a pensar que nada más era un solo carro y era el de la bandera. Yo creo que solo la bandera. No, espérate. A ver, de los carros que pasan para acá, de los 16 carros que pasan, había unos cuantos que eran tráfico y había dos que eran pro Otaola, que pasaron gritando: ¡Otaola, Formero! Eso es lo que nos dijo Alex anoche. No, así no se juega. Así yo no juego. No. Yo no juego así, no, Clarita, no. Así yo no juego, no. No, con calidad, con fortaleza. No, eso no se me quitan las ganas de. Yo te iba a pelear. Yo te dije, no, pero la voy a comer. La voy a comer. Se come sola. Mira, o Juan y May, siéntate a ver pasar el cadáver de su enemigo frente a tu casa. Esa mujer, todos la conocen, pero además, sin duda. Su comportamiento podemos deducir que conecta mucho con el proceder que la dictadura necesita. Entonces, y estamos hablando de una mujer que ha sido acusada en varias ocasiones por varias personas de ser una estafadora. Estamos hablando de una mujer que fue acusada por una madre en Cuba de estafar dinero para su hija con cáncer. ¿Okay? Una persona que recogió que de ahí viene el gran problema que ella tiene con Alex. Que ella convence a Alex
O ella lo pone en las redes y Alex lo sigue. No sé si conversaron, si no conversaron, no me sé exactamente bien la historia, pero sí sé que Alex se puso a recoger dinero para la niña con cáncer en Cuba. Uh-huh. Y sí, ella recuerdo. Se puso ese dinero según la madre de la niña que la acusa luego de estafa. De ahí vienen todos los problemas de Alex con Clarita. A partir de ahí empieza una guerra porque Alex obviamente denuncia eso. Y también hemos visto recientemente otro muchacho que también la ha denunciado, que ha hecho de todo tipo de trabajo para ella y ella tampoco le ha pagado. Y de hecho publica unos audios que ella le manda. Que ¿Será el Camel? Bueno, no sé, porque he tenido problemas de dinero. Camel, chicas, déjame buscártelo porque... Con mucha gente. Y mira, aquí lo importante es, bueno, por supuesto, eso es vital tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que lo importante es que todas estas personas, a mí lo que me gusta de todo esto, de lo que vamos a ver esta mañana, y creo que durante la semana, porque siempre nos pasa lo mismo, se va desarrollando un tema o un concepto a lo largo de la semana, aún sin querer, y es que queda comprobado, amores míos, que todos estos personajuchos que hablan en nombre de la familia cubana, ay, le vamos a ayudar a los pobres, toda esa gente, yo vuelvo y repito, yo conozco, sé de muy pocas personas que la verdad muy pocas, que yo sé que tienen buenas intenciones a la hora de hacer ayuda, de recoger, pero mira cómo se llama el asqueroso también, me perdonan, Limay Blanco, el humorista, que ahora va a ser un ministerio cristiano. Mira que ahora volvemos de nuevo a los puntos de enlace. Un ministerio cristiano, un ministerio, eso tú, el gobierno, si te autoriza, te da vía libre para muchísimas cosas, donaciones, ¿qué? Y ya lo están acusando de estafa también. Han salido varias personas. Por eso es lo que te estoy diciendo, que es un grupo de estafadores. Han tenido problemas también con ese tipo de cosas, de que lo han acusado de, yes. de estafar, ya, ha dicho. Entonces estamos hablando de que todo, fíjense, la calaña de las personas que están apoyando los viajes a la dictadura, ¿no? Es una pena que gente, que otras gentes hayan caído en ese saco por su propio peso. Y voluntad, ¿no? Es increíble. Pero es así. Chocolate, que llegaremos ahí, porque ese chocolate está aquí. Clarita la bajita. Tecachi, que está preso en Dominicana ahora por caerle palo al otro. Lenier, que le cayó a piñazo ultra también. Y que además, bueno, todo lo que sabemos. Angelina. Una calaña. Lo siento. Que por primera vez se vio en una protesta Angelina este fin de semana. En su vida, porque nunca, díganme alguien aquí que ha visto a Angelina en una protesta. ¿Y dónde estaba protestando? ¿A dónde estaba protestando? Bueno, ¿por qué tú crees que salió a protestar Angelina? Ah, por la vida frente a... Con Trujillo. No. ¿A eso yo puedo protestar por la vida frente a también? Porque los que están en el Versailles, yo no sé cómo no los han sacado patadas de ahí ya, de verdad, te lo juro, ¿eh? Porque son los que van ahí y se atreven a decir, no vamos a hablar de política. Entonces, ¿qué coño haces en el Versailles? Si tú no hablas de política, sal del Versailles. Bueno, pues ahí estaba, que en la semana llegaremos ahí también, porque no nos vamos a dedicar a Angelina hoy, es a Clarita. Ok, me gustaría acotar antes de irnos para Chocolate, porque es importantísimo el testimonio de la ex mujer de Chocolate, expresa política cubana, al margen de también su catadura moral o no, sí, pero exacto. Es un testimonio importante de abandono de una presa política, al final, ¿no? Al final. De Chocolate. Entonces, exacto. Por eso lo queremos traer. Este es, hace 3 semanas, Alex publicó el testimonio de este señor que Clarita lo trae desde Italia, o sea, le dice, él vive en Italia, ella le dice, ven para acá o quédate más tiempo, no sé si vino de vacaciones, y trabaja un poco para mí, te buscas un dinerito por la izquierda porque él no tenía visa, ni tenía nada, o sea, tenía visa pero no tenía residencia, ¿verdad? Okay. Entonces ella lo pone a trabajar y decide no pagarle, porque es así de maravilloso y de perfecta. Oh my goodness. Recordemos este momento, porque además lo que me interesa de este video, tú sabes qué cosa es, okay. Que se escucha a Clarita hablar y el tipo de persona que es ella. Claro. ¿Ok? Se escucha el tipo de persona que es ella. Déjame ponerle velocidad para poder aprovecharlo. Y me discriminas, ok, perfecto. Aquí lo tienes todo. Ella comenta que me manda todo. Aquí lo tienes todo. No había nada firmado. Ella le dijo que le pagaría. Es muy importante decir que no estaba él buscando trabajo. Ella fue quien le dijo que le daría algo por la ayuda. Entonces, vamos a empezar a oír los audios que le responde Clarita
a este chico. Por favor. Para que sepa, tú sabes dónde yo vivo. Lo que hace falta es que dejes la putería. Ven para mi casa. Ay, te falta también Otaola. Ese sí te puede coger el caso, ¿eh? Lo que pasa es que ya perdió credibilidad. Lo cogí. Métele con Otaola, a lo mejor ahí va y te echa un poquito de jama ahí, tú y ella, estiferiando, normal, en la finca. Coge un poco, a ti que te encanta estarte arrimando a los árboles que da sombra y eres tremendo perro cingado, huele culo. Vas para donde está Otaola, que te va a coger, porque en todos los demás te salió mal. Yo siempre voy a recoger lo que contigo no se puede sembrar porque tú eres malo. Te borré aquella. Ahora mismo es la pinga con todos ustedes. No hay dinero aquí de nadie, porque yo a ustedes no le debo ni pinga. Y hagan lo que quieran, que ustedes saben donde yo vivo y no hay valor. Esta mujer que está diciéndole no hay dinero ni pinga para nadie, y no, porque yo no le debo nada a nadie, es una mujer que contrató a este hombre para trabajar y le dijo, no te preocupes, ven para acá. Él no le pidió trabajo, ella le ofreció. Sí. Y él hizo varias cosas, le editó un video contra My Cosmetic Surgery. Contra My Cosmetic Surgery. Es un araye andante esa niña, es un sub andante. Es muy mala persona. Es muy mala persona. Que hay, igual le cae una demanda de Armando Labrador también por eso, porque aquí se descubre eso, de que ella le paga a este, bueno, no le pagó, le prometió un pago a este muchacho por esa edición de ese video y nunca le pagó. También él le hizo otras cosas para un videoclip que firmaron de no sé qué, tampoco le pagó. Una serie de cosas que él hizo de montar un set de no sé qué cosa, tampoco le pagó. Y entonces tiene la desvergüenza de mandarle un audio y decirle, no te debo ningún dinero, no te voy a pagar nada. Después de que le ofreció ella misma. Vamos a escuchar un poquito. Te duele mi éxito, te duele nuestro éxito. Y no eres parte de él, no vas a ser, nunca fuiste, porque eres un traste negro. Tú eres un traste y estoy para ti. Y tú sabes, tú sí sabes quién soy yo. Oye. Oigo. Ahí está la respuesta de Clarita, un mensaje hasta inocente del chiquito, ¿verdad? Entonces tengo los audios de él donde cuenta toda la historia, absolutamente toda la historia de lo que pasó, de por qué pasó. Vamos a escucharlo, por favor, si son tan amables. Me llamo Nelson de Romero, soy cubano-español, recién llegado a Estados Unidos, llevo aquí en este país 5 meses. Conocí a Clarita por mediación de un live que hacemos y la llamamos a nuestro programa online desde España para hacerle una entrevista por las canciones que habían hecho. Y después de terminar el directo, ella me llama y me dice que quiere que yo sea su manager. Yo le digo a ella de que yo no puedo trabajar en Estados Unidos. Y ella me dice, no te preocupes, que eso es por abajo de la manga. Manager. Y te daré dinero a medida que vayamos haciendo cosas. Y, por supuesto, tu mes te lo pagaré y también tu otro mes te lo pagaré. Y así empezamos a trabajar. El primer trabajo que yo realicé con ella fue en la dirección del video de Señora, donde yo fui solamente a mirar. Y allí, bueno, yo vi más o menos cómo trataba a la gente, cómo trataba a todo. Pero, bueno, siempre pensé de que al final las personas pueden ser malas y tal, pero pueden cambiar. En este no fue el caso. Yo presencié muchísimas cosas que me llamaron la atención gravemente acerca de su actitud como persona y también como artista, donde tuve la ocasión de ver una encerrona que le hizo al Kame. Yo no conocía al Kame porque si al yo Kame, iba a conocerlo, que te estaba diciendo. La historia, yo me hubiese parado ahí en ese momento. Pero yo no lo conocía. Ella puso a grabar en su teléfono. Yo no sabía que él iba a llegar. Ella lo tenía todo planificado. Ay, y entonces cara, déjalo. Pasó lo que pasó con el Kame. Se le tiró encima, dio golpe, bueno, todo, y todo eso se quedó grabado. Ya iba a ver esto, yo me meto en su... I was not mira, importante ahí, varias cosas. Voy a decir algo muy jodido ahora mismo, y que me va a detestar. Papa, te lo mereces. No, yo sé, ella es una ejeputa, pero voy a decir algo feo, te lo mereces. Vuelvo y repito, como yo les digo a todos los seguidores de acá, porque aquí tratamos de construirnos moralmente, salir del comunismo interior y ser mejores personas de verdad para ser mejores cubanos de verdad, ¿sabes? Él ya estaba con ella con lo del Kame. Si tú estás viendo, si tú haces un chequeo en internet y buscas problema de estafa, Clarita habla esto con esta polémica, con aquel, tú tienes un historial de cosas. Entonces, volvemos al mismo punto de que tú no puedes, señor, decir, bueno, esa persona me voy a llevar bien con ella, aunque ella se ve mal con todo el mundo, porque conmigo se lleva bien y conmigo. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Ella, lo del Kame también fue tremendo, que hasta golpe le dio al Kame. Y que estaba está grabado. Y entró y esto descompuesta. Viene a reforzar lo que hemos dicho tantas veces aquí y que le dijimos a Trujillo y que le hemos dicho a tanta gente. Si usted ve una persona que tiene problema con todo el mundo, el problema es la persona. Y más tarde o más temprano te va a morder la mano a ti también. Míralo ahí. Míralo ahí, sí.
Sí, perdona que lo diga, para, por supuesto, el problema es ella, yo no estoy desplazando el... No, por supuesto, y él lo que pasa es que tiene que aprender, uno tiene que aprender, y lamentablemente uno no aprende por cabeza ajena, hasta que no te pasa y no te das durísimo contra el muro, tú no acabas de aprender. Eso es así. Es así, yo de verdad a esta altura de juego, yo no sé quién contrata a Clarita para cantar, qué negocio. No, pero ella se aprovecha porque él tiene un podcast en España, y el tener un podcast en España la invitan para que ella vaya. Él está ajeno a todo lo de Miami. Claro, claro, también. Si también. Saber eso, yo no me meto ahí. Cuando él se entra de lo del Camel, ya él estaba metido con ella, ¿ves? Claro, claro. Y ella ya le debe dinero. Entonces, si él se retira, pierde el dinero también. Lo cual tiene sentido, porque buscarte un manager tan lejos es como que ya nadie quiere trabajar contigo en Miami. Siendo él... Sí. La magnífica. Nadie te quiere. Nadie la quiere. Pero tú sabes por qué nadie la quiere. Escuchemos por qué nadie la puede querer. Porque es una piraña. Una piraña. Sociales, y entonces cuando yo me doy cuenta con quién estoy trabajando. Antes igualmente no lo sabía. A continuación seguimos trabajando, ella no me ha pagado nada y llegó el video de aquellas donde Sasha Tirador, quien tampoco sé quién es, me pone un cel sin preguntarme, sin decirme nada, un cel de $1,500. ¡Para! ¿Quién le paga el video de Clarita a Sasha Tirador? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Me perdí, no entendí. ¿Cómo él dice? En ese momento ya te pegaste el link, que me pongo nerviosa. A ver, que ya me subí el café. ¿Cómo es la cosa? Él dice, ya cuando yo me doy cuenta, en ese momento ya ella me debía varios trabajos, y entonces Sasha Tirador me manda un cel de $1,500 como pago del video que yo hice de no sé qué, con Clarita. O sea, que Sasha Tirador, según este muchacho, le paga las deudas a Clarita. ¡Ay, Padre Santo! Bueno, pero igual es financiamiento ideológico. Porque, como tú sabes, ella está en el mismo tren ideológico. Es la línea ideológica la que la aclaro. Contrata ola. Y el mismo tren demócrata, el mismo tren comunista, tengo que decirlo. Claro. O sea, es mi opinión. Entonces, mira aquí por dónde van los tiros. Bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Explica la alianza que tan rara, además, porque Sasha es una porquería, pero, a ver, tampoco hay matching en esa relación. No sé si me hago entender. Sí, pero ¿tú sabes cuál es el matching? Que es otra acusada de estafadora, múltiples veces. Es una mujer que está bajo investigación, es una mujer que está vinculada a personas acusadas de estafar en elecciones, como es Sofía Lacayo, que tiene no sé cuántos cargos por corrupción y por desvío de dinero de campaña, y Sasha Tirador, no sé cómo no está presa todavía, porque, o acusada de algo, porque ella era la manager de Sofía Lacayo. Tienes toda la razón. Lo que son estilos distintos, pero el mismo nivel de bajeza, you're right. Exacto. De acuerdo. Y Sofía Lacayo, recuerda aquí que la vinculamos con Rodiles, que tenían una ONG que también tiene como denominador común, pues la estafa de por medio, las acusaciones de estafadores y de corrupción. Ay, qué pena. Ay, qué lindo, como se va armando el muñeco. Oye, esto es hablar de un hilo, mija, y soltar por ahí para allá. Tienes toda la razón. La piña de Arrúa, la machi, el canelo. Óyeme, ¿qué equipo de mierda tenéis? O sea, ¡Ay, madre santa! No tienen ahí una persona que sirva. No tienen uno que sirva. Todos son lo peor. ¿Cómo? Y vamos, dice Clarita, se veía, ¿cómo era? Clarita se veía que no servía, cuando salió dando el escándalo aquel en el avión de regreso desde Cuba. Es por eso que yo quería poner el audio de ella, porque para que uno se le olvide a veces, igual que Chocolate, que amenazó de entrarle a tiro a Ultra y a la esposa. Uh-huh. Y después entonces se pone a lloriquear para que uno se quede con esa imagen de última, porque son manipuladores. Eso sí son estafadores manipuladores. Claro. Y esta señorita es, primero, una delincuente que, según varios testimonios de diferentes personas, ha estafado. Y además se oye, porque una persona que te está acusando de que tú le debes un dinero y tú no se lo has pagado, tú no le hablas de esa manera. Dice, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? O sea, la actitud es completamente otra si tú eres inocente.
La actitud que ella tiene ahí es la actitud de una malandra. Que te va a estafar, no te voy a pagar nada, ahora te jodes, si tú no tienes contrato conmigo, tú no tienes ni permiso de trabajo, tú no puedes ni demandarme. Abusivo, muy abusivo además. Abusiva. Uh-huh. Es abusiva. Y esto se cierra con la declaración del Babalao, que lo vimos el viernes en La Mazamba y en lo de Alex, el Babalao, que cuenta que Clarita llegó con un ahijado de él o con un hijo de crianza de él, haz la consulta y le entró a golpe a todo el mundo allí, partió la puerta, según el Babalao, rompió la puerta, rompió la libreta de las consultas, rompió todo. Pero a ver, también el Babalao, yo digo, no le puso una denuncia, no llamó a la policía. Porque, sí, a ver, sí, porque ella dijo, él dijo, me vas a apagar la puerta. Mira aquí, brevemente. Ah, lo ok, tengo, porque a ver, yo quiero decirle a todos que este país no es así para hablar nada más. No. ¿Entiendes? No, aquí no funciona eso. Mira, aquí hay ley y orden. Yes. ¿Viste? Cuidadito, y por eso es que está, por eso es que Alex tuvo que meter la perra de mando, por eso es que, y tuvo que ubicar las cosas como son, hacer las cosas como son, ¿viste? Entonces, yes. A mí me da mucha gracia como, lo que pasa es que ellos se mueven en un universo tan orillero que piensan que el mundo funciona así como en su diapasón, en su medio ambiente, por decirlo de alguna manera, y no funciona así, tú no puedes venir a romper ninguna puerta, no, negativo, colega. So, a la gente tiene que tranquilizarse y volver a recordar que aquí todo el mundo tiene armas. Yo no sé, yo veo a la gente desubicadita, la verdad. Sí. Desubicada, no sé, parece que yo creo que creen que están en Guanabacoa. Yo no sé. Me parece no, que es muy que no y por eso, se le duele a Alex, porque Alex coge y los pone por donde va, los lleva ante la ley, que es lo que en Cuba no estamos acostumbrados, porque en Cuba estamos acostumbrados a todos recibirlo a punta de gritería o de golpes. Y la policía, bueno, sabemos que es la quinta mejor policía del mundo, ya sabemos cómo funciona, y no pasa nada, y tienes que arreglártelo así. Pero cuando tú llevas a estos gérmenes de seres humanos, a estas amebas, a estas larvas, ante el mundo real, que es el mundo de justicia, ley y orden, república, leyes, en fin, es que se cagan. Porque no puede, como ya ahí no funcionan, no saben qué hacer. Ya no basta con manotear, ni con hablar con chusmería, ¿viste? Ya tienes que enfrentarte al mundo real. Entonces, eso es lo que la tiene loca ella. Y perdió completamente. Y tiene que pagarle ahora. Y abre una puerta también, mi amor. No te lo compliques más, que vas a tener que pagarle ahí medio pueblo. Sacha, que vas a tener que, ¿qué vas a hacer, Sacha, con las deudas de Clarita? ¿También se las vas a pagar? ¿Le vas a pagar, Sacha? ¿Le vas a pagar la demanda a Clarita o qué? ¿Cómo es la cosa? Que me interesa eso. Ay, qué joder. Habría que ver. Mira, aquí tengo el videito que es contigo, el del Babalao, ya para cerrar este segmento e irnos a chocolate, porque esto es la Clarita de hace unos días, la que hizo el acto de repudio frente al rancho, que además fracasó estrepitosamente, no logró convocar ni a Lola, ni a Angelina, ni a Jessy. Oye, me era como mínimo porque hubieran estado allí, y Trujillo también, y Milanés. Vaya, Clarita, usted, si no convocas a los cinco que están prestados, no entiendo. ¿Qué haces tú convocando, hija? A ver si tú me entiendes. Si no te siguen ni los que están prestados, entonces, mi amor, retírate. No se hace ridículo así de gratis, de verdad que no. Pero bueno, ¿qué se puede pensar, qué se puede esperar de una mujer que hace esto? Dios mío, qué bueno. Buenas tardes. Y yo sé que muchos de ustedes están esperando. Bien, y vino a verme aquí para resolver el tema de mi hijo real, a ver si ya lo acabo de traer. Y vino con una llamada artista famosa. A la duela, lo que me están tirando es con todo. ¿Artista famosa de dónde, amor? Cosita. Yo me río, porque esto da aroma. Y esa mujer ya sentada, hecho, te lo vino virado, vino de espalda. Y lo que ha formado aquí, esa mujer, que yo estoy buscando en YouTube, sí, porque eso es así, donde la dan las tomas, me rompió la puerta de la casa, un YouTube eso que se dedique, un Otaola, un Ultra, cualquiera, que se dedique eso, el chisme y el brete ese por las redes sociales. No es chisme y brete, pero bueno. De una artista buena. Como artista no sirve, pero para los chismes y los bretes, ahora mismo están en los rankings mundiales de los primeros, de los cuatro. Exacto. Eso fue él aquí en mi casa. Y yo tenía la libreta en ese mismo momento de la consulta en la mano. Ya habían consultado a personas. De antier,
a él no. 15 veces lo habían consultado ya. Y yo iba a darle esa noticia. El logro de Badalado, porque fueron dos Badalados, no fue uno, dos, los que se sentaron de ahí, rira, a todas esas personas necesitadas. Y resulta ser que en el jala-jala de que la mujer entrara para mi casa, y yo, porque soy hombre, yo no le puedo hacer nada a ninguna mujer, yo nunca le he hecho daño a ninguna mujer, y la puse así, y ella se fue con libreta y todo el mundo, para atrás, ella se fue para atrás con libreta y todo el mundo, y rompió la libreta, y la rompió, la cogió con la libreta, de pinca, qué cosa más fea hacer. Me escupió el carro, ¿no? Ya lo que formó él aquí fue bestial. Y yo a la mala mira decía, qué paciencia, amado Dios hace. ¿Viste? Y mi mujer es una señora que como yo, y nosotros somos gente de casa, ¿me entiendes? Pero ella tiene que pagar mi puerta. Ella va a pagar mi puerta de cristal. O ella rompió la puerta de cristal, ella la va a pagar. Ella no es la magnífica. Bueno, como magnífica, tú la vas a pagar. Magníficamente, con tinte en todas las letras. Tú vas a pagar la puerta. ¿Entendiste? Y no quiero muela. Voy a coger una libreta nueva, pero ya yo estoy seguro que no se va a aparecer más ninguna magnífica por aquí. ¿Me entiendes? Porque los artistas llevan artistas de la religión que le van a cobrar artistajes por su religión. Entonces, como nosotros somos los negros humildes, que no nos metemos con nadie, que no estamos en nada, que estamos en la de nosotros, vamos adelante. Voy a hacer un like después que vean el video este. ¿Me entiendes? Y vamos arriba, vamos a empezar de cero de nuevo, con las personas que se me quedaron, los interesados y todo, ¿me entiendes? Y que los avalados, ya hablé con ellos y se rieron porque ellos sí vieron el video. Ahí quería llegar. Él dijo dos cosas muy importantes. Primero, que le rompió la libreta donde no tenía las 15 personas que había consultado. El Babalao tiene una libreta donde ha consultado a toda la gente que ha consultado. Sí, eso es lo que yo te había bueno, no lo entendí, que había hablado en la mazamba, que estuvo muy buena, la verdad. Y yo por eso te dije que eso es una locura a nivel religioso, para los que son religiosos de esa fe. Uh-huh. Es gravísimo. Eso es una afrenta. Que la verdad que yo, fíjate, me iba a alterar con ella, pero ni merece alteración, porque ella tiene que lidiar ahora con media karma, con todo. Esa niña no hay que hacerle nada, porque esa niña está acabada, literalmente. Nena, estás acabada. Qué fuerte. Ella está poseída y drogada seguramente, me imagino, ¿no? Porque yo ella con esa cara que sale, yo interpreto que parece que le mete las sustancias. Pero hay otra cosa muy importante que él acaba de decir ahí. Y que en los comentarios, ahora por eso dejé esos comentarios ahí abiertos, te lo voy a poner grande. Ponlo de nuevo. Los babalaos vieron el video. Yo les enseño el video a los babalaos. Él le está diciendo. Él tiene, o sea, que video. Tiene el video de romper las puertas, de cuando rompe del momento. De la agresión. De la agresión. Y en los comentarios hay alguien que le pone, suelta el video, súbelo. Y él le pone, así de fácil, no. Entonces él dice, ando buscando un youtuber. Porque él tiene el video de la agresión, mi amor. Ah, es por eso que yo entendí, ando buscando youtuber. Decía, pero yo lo entendía, dije, ¿para qué? Al video, para vender el video. Él quiere vender el video, claro. Porque claro. Él tiene el video de la Clarita, la diabólica, de la poseída. Él lo tiene el video. ¿Eh? Entonces, Eso es un problema. Si le quieres hacer trabajo a tu casa, es que la gente está loca, la gente de verdad loca. Pierde la perspectiva, no, de las cosas. Nada. Eso es agresión, no sé, yo no me sé las leyes, pero allanamiento. Sí, agresión, asalto, de todo. De todo. De todo. Dice, ¿cómo tú rompes la libreta de un babalao? No, yo te digo que yo me voy a enterar con mi hueá, pero es que esa mujer ni lucha merece, no merece nada, porque está desgraciada, porque es muy mala persona, Cere, ¿entiendes? Literalmente, se ven todos los hechos, mira cuánto, en un momentico, cuántas cosas se han expuesto de ella, y no son opiniones, ahí están los hechos, al manager, entra a la casa de babalao, primero a pedir brujería para otra persona.
ya por ahí ya te dice, porque una persona buena no pide brujería, pide cosas para limpiarse y ser buena gente y echar para adelante. Nadie que pida brujería, señores, pues muy atacado que tú estés, es bueno. Usted pida H para usted, luz para usted, bendiciones de Dios para usted. No tiene que ir a pedir nada malo a los demás. Y segundo, váyase eso. Es un acto de locura, de desenfreno, de que no está bien establemente, de que, como dice Luis, no, quizás hay sustancia por medio porque no se entiende ese tipo de comportamiento. Señores, eso está mal. Eso está en candela. Y además que el tipo tiene el video, esa niña está mal. O sea, fue a buscar soluciones, por eso es lo que pasa. Que tú vas a buscar soluciones queriendo hacerle mal a otra persona y terminas así. Ahora pagando una demanda grandísima. Y pagando hasta cárcel probablemente, porque una agresión así lleva hasta cárcel, cuidadito. Correctamente, si por menos que eso, la gente presa. Ella va a terminar presa, eso es obvio, ¿no? Y es una persona así que está en ese punto, igual que Chocolate, ¿ok? Que todo el dinero que gana se lo gasta en abogado para poder salir de la cárcel.